¿Entras? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Anda. La verdad es que los monologuistas que tenemos este año vienen de todas partes de España y vienen algunos de muy lejos. De hecho, el primer monologuista de la noche viene nada menos que de Andalucía, viene desde la provincia de Cádiz. Y va a hacer lo que ha hecho Fake esta noche, que nos ha dado una sorpresa, porque él tiene un monólogo titulado La vida te da sorpresas. Sorpresas. Así claro. Que nada, no perdemos ni un minuto más. Pedimos un fuerte aplauso para Fernando Bernal. Yo vi. Buenas noches, Villena. Buenas noches, Villena. Te digo, igual esto no se escucha, ¿no? Bueno, le voy a decir al presentador que en el siglo XV estaba el castillo, la panadería, la duquesa de Alba y Jordi Hurtado en este lado. Bueno, señores, muy buenas noches. Quiero pedir disculpas antes que nada porque, como vengo de tan lejos, vine un poquito tarde. He llegado tarde porque me he perdido viniendo para acá, en un pueblo ahí de Murcia que no viene ni en el navegador del coche el pueblo. Pero perdido, ¿eh? Menos mal que había de un señor allí en una plaza, le he dicho, oiga, caballero, por favor, ¿me podía indicar usted la salida del pueblo? Me dice, la fe aquella de las gafas, que está allí. No ve el pueblo como era, pero era muy amable el pueblo, ¿eh? Bueno, yo estoy aquí, que es lo que yo quería venir, porque mis compañeros han hablado muy bien de Villena, de esta asociación de vecinos del Raval, de este queridísimo público. Y entre yo que estoy aquí y mis compañeros que están allí, que para que están en un burladero y todo, vamos a intentar de sacarle a ustedes una sonrisa y que paséis una buena noche. Muchas gracias. Me voy a presentar. Me llamo Fernando Bernal, vengo de Cádiz, del mismo Cádiz, al ladito, un pueblo. Vengo de Cádiz y yo quiero comunicarlo a todos ustedes, quiero que sepan que yo soy la persona con más mala suerte de España. Ningún monologuista quiere salir el primero, lo hemos sorteado a quien le ha tocado, a mí. Era lógico, yo no me sorprendo de estas cosas, ¿no? Pues decirle eso, que tengo muy mala suerte del mundo mundial, vamos. Yo tengo mala suerte desde el día en que nací, señores. De niño, en el colegio. Bueno, en el colegio, aparte de tener mala suerte, es que a mí el colegio no me iba bien, ¿eh? Yo no iba bien en el colegio a mí no me gustaba. Fíjense que la maestra borraba las tareas de la pizarra, yo la borraba de la libreta. Que no me gustaba a mí el colegio, la verdad. Bueno, pues mala suerte he tenido hasta el día de hoy de mi vida. Ya, por cierto, ya he tenido la mala suerte de que me he perdido con el coche y que salió aquí primero, pero todavía la noche no ha acabado. Decirles que tengo tan mala suerte que llevo 10 años parado, señores. Negocio que monto, negocio que tengo muy mala suerte. Fijarse que monté una tienda de todo a 100 y al otro día salió el euro. Puse, señores, un tanatorio. Digo, voy a poner un negocio más raro, a ver. Puse un tanatorio, dejó la gente de morirse. Y fíjate que el tanatorio estaba de muerte, ¿eh? Pero no sé por qué. Yo tengo muy mala suerte. La mala suerte existe, ¿eh, señores? Vamos, yo estoy seguro que compro una muñeca hinchable y me sale lesbiana. Yo estoy segurísimo que compro o monto una panadería, caballero, y le sale caspa al cabello de ángel. Es que tengo muy mala suerte. Fíjese usted, yo no estoy nunca a Madrid. Yo estoy seguro que voy a Madrid y me coge Esperanza Aguirre con el coche. ¿O Farruquito? Tengo tan mala suerte que por delante mía pasa un gato negro y al que le va mal es al gato. De verdad que sí. Fíjate, el otro día me tomé una Viagra que a mí no me hace falta. Pero yo voy a probar, por tomármela, ¿no? ¿Tú de qué te ríes? ¿Te la tomas también? No te hacía falta, igual que a mí. Pero dice, vamos a probar, ¿no? Veo mucha gente que toma aquí Viagra, ¿eh? Puede ver un montón, ¿eh? Mira, allí hay dos. Aquellos tres de allí. Pero un montón, en la barriga un montón también. Se les nota en la cara a los que toman Viagra, ¿eh? Esa cara de felicidad, de satisfacción, ¿verdad? Bueno, a lo que íbamos. Me tomé la pastillita de Viagra y con la mala suerte que yo tengo, que se me quedó atragantado aquí. Y estuve toda la noche con el brazo así. Parecía la estatua de Colón toda la noche así. ¿Es mala suerte o no, caballero? Dígame usted.
Es que es mala suerte. Y aparte yo creo que yo influyo mala suerte también. Aparte de que yo la tenga, yo creo que yo influyo mala suerte. Yo menos mal que no iba en el Titanic, si no me echa la culpa a mí. Yo paso por debajo de una escalera y la escalera toca madera. Con la gloria de mi madre. Yo tengo muy mala suerte, la he tenido siempre. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, el día de más mala suerte de mi vida, señores, fue cuando nació mi hijo el mayor. Cuando nació mi hijo el mayor, yo me asomé a la cunita a mirar al niño y se vino mi suegra para mí como un toro de Miura. ¿Qué pasa? ¿Qué mira? ¿Qué pasa? Pero tranquila, Esperanza. Mi suegra que se llama Esperanza. Tranquila, estoy viendo al niño, ¿no? Este es muy morenito el niño, ¿no? Vaya a ponerle pega al niño, ¿eh? Niño que ha nacido bajito de peso y lo hemos metido en una cunita térmica que hay ahí y se ha tostado un poquito. Ah, que se ha tostado un poquito el niño. Y a la gran puta, dice. Que se ha tostado el niño, dice. A mí se me han tostado los cuernos. No revienta mi suegra. Señores, 20 años lleva en mi casa. Vino a pasar unos días. Lleva 20 años. 20 años dando por culo, metiéndose en toda esa mujer. 20 años en mi casa, por Dios. ¿Alguno tiene a suegra 20 años en su casa aquí? Eso no es cuerpo que lo aguante. Esa mujer está todos los días metida en mi casa. Sale con nosotros hasta en las fotos del libro de familia. Eso no hay quien lo aguante. Y no revienta. No se muere. Bueno, mi mujer me llamó una noche, mira, vente para el hospital que mi madre está falleciendo. Y digo, yo no caerá esa breva. Fui para el hospital y le digo al médico, doctor, dígame usted, ¿cómo está mi suegra? Dice, hombre, yo he hecho todo lo que ha estado en mi mano, pero su suegra ha fallecido. Igual a tus cojones. No te doy un beso en la boca porque no me gustan los tíos. Señores, se murió mi suegra, ¿eh? Ojo al parche. Se murió mi suegra, la enterramos por la mañana y por la tarde se presentó en mi casa. Se presentó Esperanza por la tarde en mi casa. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Yo creo que mi suegra es que estaba mal enterrada. Yo le digo a ustedes, señores, que cuando entierren a su suegra, ahonden. Vale más dinero. Pero a la larga, lo barato sale malo, ¿eh? Ahonden ahí todo lo que pueda, que mira que se viene para tu casa, ¿eh? Te lo digo yo por experiencia. Y si no la quieren enterrar, señores, a su suegra, cójanla así, la ponen en la mesa, ya muerta, fallecida. Y hagan ustedes con ella supositorios. Y que siga ella dando por culo por ahí. Gracias. Yo tengo tan mala suerte que fui a coger el autobús de las 3 y a las 3 me cogió el autobús. Bueno, pues yo gracias, la había describido a ustedes un poquito para que la... Eso, tú misma lo has dicho. No hay que tener mucha imaginación. Mi suegra es la tía más fea del mundo. No porque sea mi suegra, sino porque es fea, 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 fea de cojones. Ya ve cómo será mi suegra fea. Quiero que ustedes le pongan cara a mi suegra. Mi suegra es como si Rosy de Palma hubiese tenido una niña con Mario Vaquerizo. Pero con más pelo, toda llena de pelo. Se hacen a la idea, ¿no? Un poquito, ¿no? Se hacen a la idea de mi suegra, ¿no? Para que tú veas, mi suegra cuando trabajaba, mi suegra trabajó siempre en un comedor infantil. La tenían para que comieran los niños. Pues, Juanito, Juanito, come o viene Esperanza. Se lo comían todos. Bueno, y ahora le he contado a ustedes la parte fea. Ahora le voy a contar la otra. Mi suegra, señores, mi suegra tiene más pelo que la moqueta del hombre lobo. Mi suegra es UNICEF. Solo tiene una ceja. Mi suegra tiene pelo hasta en la planta del pie. Tiene pelo mi suegra, ¿eh? Mi suegra tiene pelo en la oreja, en la nariz, en la barba, en el bigote. Por cierto, se le cayó el otro día un pelo del bigote y lo cogieron los niños para cerrar la bolsa del pan bimbo, ¿eh? Es la mujer peluda, señores. Mi suegra es la mujer peluda. ¿Cómo tiene mi suegra los brazos, señores? Ustedes no habéis visto los brazos de mi... Yo tengo pelo, ¿eh? Pero esto no es nada lo que tiene mi suegra, ¿eh? Mi suegra, los sobacos de mi suegra. ¿A
Aquí se dice sobaco a silas. La sila de mi suegra cantan por bulerías y de dejo. Y el de la sila de mi suegra le cuesco una trenza. Y las piernas, no te digo nada, las piernas. Las piernas de mi suegra son manojo de bocorones para freírlo así. O si fueran las patas de un legionario. Y digo yo, tú te lo estás pensando ya, yo también. Veo que hay algunas suegras aquí también. Mira todas las que hay allí. Y allí. La barra y menos, ¿no? Uy, mira todas las que hay aquí. Se le nota la cara a la suegra también. La cara de mala leche que tienen todas. Pues una suegra es como una segunda madre. Pero con más mala leche. Bueno, como le iba a ustedes contando, ustedes ya habéis visto a mi suegra, la cara que tiene, porque lo he explicado. Y todos los pelos que tiene mi suegra. Y usted está, pero este hombre se lo está preguntando ya. ¿Cómo tendrá mi suegra lo de abajo? ¿Cómo tendrá esperanza el chocho, señores? ¿Cómo lo tendrá? Yo no se lo he visto. Me lo imagino, ¿eh? Me lo imagino, pero que conste que yo no lo he visto, ¿eh? Mi mujer la llevó un día al ginecólogo a hacerle una exploración de esa grasa en las mujeres. Y se quitó a mi suegra las bragas, señores, y pegó al ginecólogo un salto para atrás. 25 años de profesión, el hombre no había visto una cosa así. Eso no se sabía, donde terminaban los pelos de una pierna, donde seguían colados. Aquello era un bosque. Aquello, señores, estaba todo salvaje. El médico la miró por aquí, la miró por ahí. Mi suegra no se había hecho la cera ni en Semana Santa. Mi suegra no había visto una epilady en su vida. El médico cogió un palito, echó pelo para acá, para abajo, para arriba. No veía el hombre el agujero. Qué barbaridad de pelo, hombre. Vamos a ver por aquí. ¿Que no? Esto no lo he visto yo en mi vida. Ya el hombre se puso de rodillas. Ni asoplando, ¿eh? Aquello era una manta de grasa de... ¿Cómo dice usted que se llamaba, señora? Esperanza. Esperanza, hija. Méate un poquito, que moriente, hija. Bueno, señores, mi mala suerte siguió. Siguió mi mala suerte, claro, porque ya esto lo tengo asumido. Y me dejó mi mujer. No se paraba. Dentro de lo malo, perdí de vista a mi suegra. Que ya es algo, ¿no? Pues bueno, a raíz de que me dejó mi mujer, señores, y los problemas de mala suerte que yo tengo, yo tuve un problemón psicológico terrible. Yo caí en una depresión muy grande que me varió. Que me varió en muchas cosas raras que yo hacía debido a que yo no estaba bien. Yo no estaba bien. Yo me diagnosticaron una bipolaridad severa. Vamos, yo soy un bipolar con mala suerte. Que de todo hay. ¿Y usted sabe lo que es un bipolar? Una persona bipolar, una persona que tiene dos polos, como si fuera una pila. Y yo pues estoy tan normal como estoy aquí ahora mismo y ahora de momento me encuentro mal. Estoy pensando una cosa preciosa y al momento pienso otra desagradable. Ya ve que me armé de valor porque me gustaba una chavala allí en Cádiz muchísimo y me fui para ella y le digo, mira, me gusta muchísimo, ¿eh? Te quiero. Quiero casarme contigo, pero es que soy bipolar. Dice ella, ¿y qué? Pues, porque ya no me gusta. ¿Pero tú eres bipolar? Digo, sí. ¿Seguro? Ya no sé yo. Es que yo no sabía ya si era bipolar o no, señores. Yo tenía muchos problemas. Yo tenía unos problemas que yo no podía dormir de noche. Yo no dormía de noche. Yo toda la noche en vela pensando unas cosas que me venían a la cabeza muy raras. Yo pensaba que estará más lejos. El quinto coño a tomar por culo. Y esos refranes que nos decían nuestras madres sin sentido, esos eran refranes sin sentido, caballero. Mi madre me decía a mí, el que madruga, Dios le ayuda. Eso, que nada más que ayuda a los panaderos.
¿Y quién va a madrugar si está todo cerrado por la mañana? ¿A qué va a madrugar? ¿Para nada? Bueno, pues yo estas cosas me seguían a mí, yo me iba a volver loco. Y me puse en manos de un especialista. Pues yo voy al médico y le dije, doctor, siente usted ahí y cuénteme la historia. Mira, le conté todo. La mala suerte que yo he tenido, mis problemas que he tenido, la bipolaridad, la que me separé de mi mujer, se lo conté todo. Y me dice el médico, un serio, caballero, ¿tiene usted algún trastorno más? Digo, sí, mira, como le he contado a usted, caballero, hace 3 meses me separé de mi mujer, me he ido a vivir solo y me he comprado un perrito para que me dé compañía. Y ahora el perro me habla. ¿El perro le habla a usted? Sí, señor. ¿Qué le dice el perro? Hombre, hombre, por Dios. Eso lo dicen todos los perros. ¿Ah? Pero es que el mío descayó, la picha. Me dice, ¿tiene usted algún tipo de adicción? Digo, sí. La verdad que sí. Soy adicto a beber líquido de freno de los coches. ¿Usted bebe líquido de freno de los coches? Sí, señor. No está malo, ¿eh? Pica un poquito, pero no está malo. Hombre, por favor. ¿Te bebe líquido de freno de los coches? ¿Y que está usted enganchado? Digo, que vaya, yo me puedo parar cuando yo quiera. Problema ninguno. Y me dice, ¿ha intentado usted alguna vez suicidarse? Digo, sí, señor, una vez. Pero como tengo tan mala suerte, ni me pude suicidar. Me dice, me dijo, cuéntemelo usted cómo fue aquello. Yo digo, por eso es muy sencillo. Mire usted, yo cogí el coche y me fui para el puerto de Santa María. Por la autovía y puse el coche a 210. 220. Abrí la ventanilla y encendí un cigarrazo. 230. 240. 260. Y en esto que coge y me adelanta un guardia civil con una moto de tráfico y me mira por la ventanilla, yo lo miro muy serio a él a mí, y me dice el guardia civil, ¡estás loco! ¡Que te va a matar! ¿Y qué le digo a usted? Y yo le dije, ¡si yo fumo un poco! Al final, 600 euros de multa y me quitaron 6 puntos. Pues voy a ir finalizando porque esto por lo visto es cortito. Y mira, dentro de lo malo no ha pasado todavía nada malo, ¿no? Esperemos que no. Maravilloso público este, señores, y quiero decirle a todos ustedes una cosita. Que si la vida le va mal o le va bien, vívanla, que son 2 días. Muchas gracias, Guillermo.